Bon, reprenem el programa, sí, sabeu que eh, tenim distintes eh, mogudes perquè tenim molta gent participant. I donem ara la paraula a José Azcárraga. Bon dia, José. Bon dia. Eh, José María eh, ja ha vingut alguna altra vegada perquè va ser comissari també o cocomissari de l'exposició sobre Miguel Hernández, però ens ha paregut superinteressant la, la exposició que se va inaugurar el dia 25 d'abril i estarà fins al 3 de novembre en el Jardí Botànic. És Memòries d'un jardí, història gràfica del jardí Botànic i, bueno, pues, ell és un home, podríem dir, del renaixement, eh? Eh, eh és biòleg, eh, és professor xubilà de l'institut, professor en actiu en la universitat, eh, del Departament de Didàctica i Ciències Experimentals i Socials, Ha sido comisario de distintas exposiciones. esta me fotógrafo, es, es aficionada a la etnoarqueología, también que ha trabajado. Y bueno, ¿cómo se te ocurrió, José, eh, implicarte a, a comisariar una exposición del Chardí de Botánico de la historia gráfica de MES? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Bueno, es una exposición por encargo. Eh, Jaime Güemes, el director del, del Botánico, me lo comenta, me dice, oye, estamos pensando en hacer una exposición sobre la historia del botánico, como tú te manejas por archivos, a ver qué te parece, entonces, bueno, pues, eh, ahí que dije que sí y, y empecé a rastrear. ve eh, el Charlie Botanic es un espacio con conocido para alguna gente, pero muy desconocido también para muchos valencianos, ¿no? porque ha estado temporada estanca temporada de sober. Eh, Cuándo es comienza realmente la historia? Eh, eh, has hecho una línea de Thames en, en la exposición, muy, muy chula y mol didáctica. ¿Cuándo cuán es comienza? Bueno, comienza antes, pero en el local, el espacio que tenía María Chardy Botánico, ¿cuándo es comienza mes o menos? Bueno, el, la localización actual que está en la calle Quart en un huerto que se decía huerto de tramolleres, eh, tramolleres porque era el, el quien, quien lo cultivaba pero la propiedad era del Hospital General. Eh, después de varias vicisitudes se intenta montar el jardín botánico en la Alameda, eh, la gente protesta y al final eh, se opta por ese huerto y la, el ayuntamiento y la universidad lo compran para ubicar allí eh, un jardín, no solamente de plantas medicinales, que era como habían sido los anteriores, que había habido en Valencia, solamente dedicados a, a, y dependían además de la Facultad de Medicina, se monta ya un jardín con la idea de eh, que tenga información sobre la botánica en general, que sirva para enseñar botánica y para también mantener una parte de plantas medicinales, pero sobre todo con la indicación de que sea para el aprendizaje de la botánica. quién año estamos hablando, más o menos? Estamos hablando de, eh, bueno, el Jardín Botánico de la Alameda es, sería a finales del, del 18, en 1798, y la ubicación en el lugar actual es de 1802, que es un año muy conflictivo, como será el principio del siglo XIX en Valencia, con la llegada de los franceses, en fin, es un, un periodo que, que vale la pena... Porque a veces no conocemos qué ha pasado aquí en el siglo XIX. ¿no? Es muy, muy chula la, la exposición porque habla del Chardi, pero habla también del, como dios, del contexto del Scambis, con el eh, tema de la independencia, de, 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 de los franceses así, las batallas de la universidad y con. un centre d'investigació, com és el xarri botànic inicialment, passa també a ser un centre de formació, d'educació ambiental... Eh, o sigui, ha tingut moltes evolucions, no? Inclús un reservorio de, de, de llavors i, i de més. No? tenim alguns sabres que tenen ja pues, doncs, vora 200 anys eh, plantats allí, no? Dir que, I a més, doncs, elements com la la riguà, com va afectar, com ha afectat altres elements de, de meteorològics. No? Eh, què, què, la història també has, has, tingut un enfocament molt de la vida també de, de, de algun, del valencià, perquè també hi ha alguna exposició, una, en l'exposició hi ha part gràfica de la, la, la vida en el, el botànic, la relació en el botànic. què què, què t'ha impressionat més d'això que has trobat? Perquè inclús sembla que hi ha algun descobriment d'algun llibre que ha tingut una, tot una, un itinerari que va ser d'ací, va desaparèixer, ha tornat a València, per França, en fi, conta'm-nos alguna anècdota d'ici. Sí, ahí, bueno, Digamos que hay una parte gráfica y hay eh, algún descubrimiento de algunas fotos que no se conocían. De hecho, en las historias, no es, la, no es la primera vez que se aborda la historia del botánico, en las historias que se habían hecho ya aparecían algunas fotos, ¿no? pero muy pocas. Del siglo eh, del siglo XIX se conocía únicamente una foto que era la, de, eh, la del invernadero, el del primer invernadero que, que se hace. Y, y nada más, luego ya había unas postales de principios del 20. Y en, la, en el rastreo ...pues han aparecido eh, fotos muy interesantes a través de los bisnietos del de que fue jardinero mayor, Vicente Guillem, han aparecido fotos de finales del 19 y de principios del 20. Y en ese, en ese paquete es donde ha, se ha donado a la Universidad de Valencia un documento manuscrito por el que fue primer director del Jardín Botánico, Vicente Alfonso Lorente, que eh, desapareció, no se conocía que existía, porque desapareció. La hipótesis eh, de, del recorrido que ha seguido ese manuscrito es que se lo llevaron los franceses, porque luego lo compra eh, Vicente Guillem, lo compra en, una, en un anticuario procedente de la herencia de un francés. Lo compra a finales del 19. Lo que pasa es que lo tiene la familia y ahora los bisnietos es cuando lo han donado a la universidad y sirve para conocer cómo era ese primer jardín botánico donde Vicente Lorente hace un detallado hace una lista muy detallada de todas las plantas que había, ¿no? Sí, realmente es un inventario, eh, pero pero detallado, de, 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 de hace casi 200 años, ¿no? De hace más de 200, más de 200 años, 200 porque estamos años. hablando de... Él lo hace entre 1806 y 1807, entonces... Claro, hace ya... impresionante. Uh -huh. Hay ya un papel muy interesante de, del planteamiento que has hecho tú como comisario, ya va a pasar en Miguel Hernández también, pero en este caso... de ser un hub, un agregador de historias o de o de que està desconecte. eh has buscat en la Real Societat Econòmica d'Amics del País, que que això també és un tema molt interessant del com eh esa societat poco coneguda eh fa un paper de que a vegades els, els valencians, els espanyols en general eh els arxius no no les prestem atenció, en, en canvi hi n'hi ha mat material històricament conservat, no? Però a la vegada aquestes històries de que fulanito son pares abuelo eh, tenía unas fotos tenía una historia de que que realmente esa historia de agregador es importantísima y lo cual no solo es ese el gaudir ahora de la exposición sino el papel de de fermerchir o recuperar materiales que de la otra manera desde un Science, a lo mejor se habrían perdido porque uh -huh. la historia esta es muy chula no sí ¿Qué? ahí eh, bueno se hizo desde el botánico una una petición de materiales de la gente que tuviera fotos más que nada referido a. porque hay un capítulo en la exposición resuelto con un audiovisual titulado Álbum de Familia, que es eh, fotos de gente que visitó el botánico a finales del siglo XX, ¿no? cuando, cuando se abrió al público, que se abrió en 1960. Pero a raíz de esa petición, un catedrático de la universidad, un catedrático de Derecho Internacional, Carlos Esplugues, que la vio, acudió al botánico con un material muy interesante porque su bisabuelo había nacido en el botánico, en la alquería, y luego había sido profesor en el Vives, ayudante de botánica, en, en, en prácticas de botánica del, del jardín botánico, en fin, y tenía un material inédito impresionante, unas placas de cristal y una fotografía de 1914, que es la primera fotografía en la que aparece la plantilla del botánico, que es muy curiosa porque se ve esa diferencia de clases en Como el vestir, ¿no? Los, los que son currantes en el jardín y los que son, pues ya, pues señores profesores o el jardinero mayor que era un médico, en fin, es, es, muy es, es una foto para hacer todo un estudio antropológico, porque claro, veo a personas con sabates y personas que no porten sabates. ¿Claro? ¿Quién tenía sabata? Yo recordé una historia de, del meu sobre que decía en el pueblo y vivía en un pueblo y cuando se sentía en unos diría, o era el retor o era el meche que andaba por el gü, ahora calleu calleu que se está cons, ¿no? Eh, porque les de mes portaban espardeñes, ¿no? Y ahí es un, una figura clarísima en la forma de vestir, de la forma tal sí. del uniforme también. Está la corbata también los que llevan corbata y luego hay un vigilante con un con un aspecto también muy decimonónico a pesar de ser de principios por del 20, ¿no? Hi ha un enfocament molt xulo també que fas de, de les diferents enfocaments de qui ha dirigit el botànic, no? perquè n'hi ha un moment que se vol, eh, si són de zoologia, se cost... n'hi ha inclús algun moment que n'hi ha peixos, n'hi ha animals en, en el botànic i en canvi pues, el botànic després ha recuperat un, un impuls molt mos, més modern eh, en tota la reforma. No? Jo volia dir també que l'horari, eh, tenim un horari eh, ampli, està en la sala d'estufa freda i l'entrada és gratuïta, però n'hi ha que abonar l'entrada al xardí. Què se paga per entrar al xardí? Pues depèn de... De condició condicions. Sí, eh? exacte, de l'edat, carnets... si en grupo, pero bueno. eh, és en grup, però el màxim són 3 euros. Bé, és un plaer, perquè vos recomanem no només a la l'exposició, sinó gaudir dels racons del xardí, perquè és un lloc ideal per para yechir, per escoltar pardales, part de les, encara que les cotorres estan colonitzant realment el xardí. ¿Qué, qué, ¿Qué te ha más de lo que...? Porque, claro, tú ya eres que has tenido tu relación personal en el, en el Chardí, eh, pero... En el ya de este proceso de investigación, porque eso está yo creo que mes de un año, ¿no? Para uh -huh. para poder elaborar la, la exposición, ¿Qué, ¿qué cosas tan sorpresmes o o, o quién a, qué ¿quién es alegría estás donar también de cosas que pensabas que, que no no estaban y, y tan apareo como lo desplugues de por ejemplo o lo de replegar el inventario este bueno y no es que pensabas que no estaba es que no, <laughs> ni, ni siquiera lo pensabas porque no no estaba, ¿no? Eh, entonces nada ha sido un, un proceso que Así como con Cuentagotas han ido apareciendo pues estas fotos, a raíz del contacto con el bisnieto de Vicente Guillem, nos pasó, nos cedió amablemente una fantástica colección de fotografías en las que aparece, entre otros, Santiago Ramón y Cajal. Eh, todo eso, más luego algunas lecturas que. Yo creo que algunas lecturas eh, de Guías de Valencia y de Almanaques. Habían pasado un poco por debajo del radar de los historiadores, porque ahí hay un texto muy bonito de, de Arevalovaca sobre la, un paseo por el jardín botánico que da una descripción muy detallada, muy de escrita con ese lenguaje, porque es de 1881 y que además ha servido para dar información a los jardineros de eh, algunas plantas, no pues de, de cuándo son. ¿no? Sí, además. Inclús, per exemple, la gent de Titaguas no sabrà que Rojas Clemente n'hi ha un acte molt xulo eh, d'inauguració d'un un busto no? de Rojas Clemente allí, Vull dir, que, que, que són coses molt xules. N'hi ha que dir que, que també aquest paper d'agregació el que has aconseguit també és implicar a molta gent, perquè Ahí, por ejemplo, la, lo que es la Escuela Superior de Arte y Diseño ha, ha colaborado también, lo que es el diseño expositivo con, con Tana Capó. ¿Y, y el catálogo? Eh, ¿Están desechando por el pronto? Porque parece ser que, bueno, este elabo, acaban de elaborar o imprenta. Sí, el, el catálogo ya está hecho, faltan simplemente las últimas correcciones. O sea que en, yo creo que en un plazo máximo de un mes se hará una presentación. Molt bé, que ahir hem vist que Cristina Sendra Mocholí, Jesús Català Gorgues, Raquel Jiménez, Francisco Javier Cortina, Ana Maria Vidal i, per supost, Capó han incorporat també el seu treball en un catàleg bueno, pues que, que serà una preciositat perquè, perquè bueno, la, la exposició Esperem, sí. és efímera, però bueno, efímera, però teniu fins a novembre. Encara que tenim tots el problema ixe, que quan la, exposició dura molt de temps, quan te n'adones, ui, ja s'ha acabat, ja no he anat. Eh, és bon moment per anar, en agost farà molta calor, a lo millor per, per anar al jardí, però animem a tots a anar, no? ¿Vos sí. a alguna cuestión? Bueno, eh, que hay en, en agosto evidentemente hará calor, pero también como tiene un amplio horario se bien. puede huir de las horas más calurosas del día, última hora de la tarde o a primera de la mañana. Siempre es un lugar más, más fresquito, ¿no? Muy bien. Bueno, pues eh, qué hemos más decir de la de la bueno alguna asociación. Eh, eh, visites guiades, alguna gent pregunta, nosaltres, la, amics de Belluters, fem el dimarts que ve, gràcies a la teua col·laboració, una visita guiada per la vesprà. Eh, N'hi ha més que pregunta, què, què tenen que fer si alguna organització vol fer una visita guiada? Què, què ha de fer? Eh, en principi, contactar amb con el jardí. En el jardí hi ha una, hay una secció de cultura que lo lleva... Eva Pastor, que és muy muy dinámica y está muy bien organizado, que organizan un montón de cosas y entre otras cosas también las visitas guiadas. Muy bien. La exposición perfectamente se pod en se guía porque está allí, pero claro, te pierdes muchos detalles que te van a fijarse en determinada foto, como, como está bien comentando, o en determinado documento que pues también ya una parte de documentación. Pues, José, moltes gràcies per vindre moltes gràcies per a la feina. A vosaltres. I, eh? bueno, pues continuarem gaudint d'aquesta exposició tan xula que, que animem a tot el món a que no se la perga. Moltes gràcies. Gràcies.